bienvenidos al quinto capítulo del Ni Tan Seria. En este capítulo vamos a seguir viendo mis herramientas que quedaron pendientes en la edición anterior y algo muy importante que decirles. Mea culpa, me pego, me castigo, todo mal. En el Ni Tan Seria, el capítulo anterior, les recomendé el Midnight Dinner Tokyo Stories y les dije que en el capítulo 4 estaba la historia de la tejedora. Pues era en el capítulo 3, perdón. Espero que se hayan dado cuenta, porque aquí la amiga me dijo: oye, ¿sabes qué? Lo vi entero y no... Y era el otro capítulo, así que muchas gracias por avisarme. Y espero que cada vez que encuentren un error, por favor, díganmelo. Yo no tengo ningún problema en corregir mis errores. Somos humanos, ¿cierto? Podemos cometer errores. En este Ni Tan Seria, además de ver los materiales, les quiero contar un poco de la reunión que tuvimos con las chiquillas de Santiago Craft, que es un grupo de 9 chicas que hacemos manualidades, oficios, y lo disfrutamos a montón. Tuvimos una reunión muy linda con nuestros hijos, así que lo van a ver también. Además de, por supuesto, recomendaciones de Netflix para que vean mientras están tejiendo y otras cositas más por ahí. Espero les guste el capítulo, déjenme su comentario y su me gusta. Santiago Craft somos un grupo de 9 talleristas que compartimos conocimiento y cariño por nuestros oficios. Este 24 de enero nos reunimos junto a nuestros hijos, unos ricos tacos, a evaluar nuestra primera experiencia de talleres el pasado 7 y 8 de diciembre. ¿Qué nos traerá este año Santiago Craft? ¡No te lo puedes perder! Ella ya lo tiene. ¿Alguien quiere cerveza? Pero tienen que elegir. Son telas. Ya vi el que me gusta. Telas teñidas a mano por Moa. Sí, que saquen al. Apúrate o saco yo. Yo quiero un azul. Ya. ¡Clotearon! ¡Ah! Lo lograste. Miren. Iñaki, ¿me quieres saludar? Casi, estoy bien. Hola. No sé si me voy a la No, ya, espérate, todavía no. Acá. Me llamo Carla Castro. Carolina García. Isidora Nicoletti. Mi nombre es Isabel Guzmán. Javiera. Soy Pili Letelier y soy la dueña de la tienda de manualidades Cabeza de Alfiler. Rocío Alegría. Me llamo Lote, soy psicóloga, hago talleres de bordado, me encanta bordar. Y creo que lo que más me gusta de bordar es poder transmitir como ese espacio personal y que de alguna manera se lo entrego al otro. Entonces, para que después en su casa lo replique. Y nada, además que el bordado trasciende muchísimo, puede hacer un montón de cosas. Eso. Me cagaste, son todas las preguntas en una. Chao. Yo hago macramé y también soy profesora de yoga prenatal. Debido a mi dispersión, muchas cosas. Bordo, tejo a crochet, hago fieltro, accesorios, corazones de lata, un largo etcétera. Macramé. Soy diseñadora industrial de profesión, pero ahora hace 2 años me dedico al marmolado. Soy diseñadora gráfica y hago muñecas de tela. Hago clases de tejido, sobre todo de crochet, en la tejería. Bueno, administro esta tienda. Me encanta como estar siempre buscando materiales y
insumos nuevos de manualidades para poder traer y que la gente pueda tener. También me encanta tener la tienda linda, ordenarla como por colores, que en el fondo sea para la persona que va a la tienda sea como una experiencia. Dejo a crochet, en especial amigurumis. Enseñar, me encanta compartir el conocimiento. Y él es mi hijo. El lo que más me gusta de lo que hago es que hago todo lo que hago, o sea, como que no me fijo en una sola disciplina, porque de repente encuentro que el macramé es bacán y de repente encuentro que meterle al macramé crochet es bacán, entonces en verdad me gusta todo lo que hago. Me gustan los procesos y me gusta como desde el diseño, sacar fotos, coser, puedo mezclar todas las cosas que me gustan y eso yo creo que al final se ha representado como en todo lo que hago y en toda la marca y eso me hace feliz. Poder crear tela y que todas sean diferentes. Diseñar patrones, probar hartos tejidos y ver cómo se va cambiando la forma con el cuerpo, con lo que tú quieres lograr y después cuando lo ves listo y ver que lo creaste con tus manos, me encanta. Lo que más me gusta es poder conectar con gente que le gustan también las manualidades. Me encanta el ambiente que se genera en los talleres, también la gente que va a la tienda y que pregunta porque quiere hacer un patrón en específico, no sabe bien lo que quiere hacer, entonces uno le puede recomendar. Ese como contacto me encanta. Lo que más me gusta de la técnica, que es muy simple, y de lo que más me gusta que se aplica a mi vida, es que me da tiempo libre para hacer lo que yo quiera, para manejar mis tiempos. Como ya me está dando vergüenza esta sección. Como que uno a lo largo de los años junta y junta materiales y nunca es suficiente. Claro, hay cosas de acá de 1500 pesos, 1000 pesos, que es súper poco, pero vamos sumando. O sea, es heavy. Ya me está dando vergüenza. Por dignidad propia voy a tratar de hacerla cortita esta sección. Y nos queda por revisar estos estuches que tengo acá. Y voy a partir por el menos importante, que es este. Que por muy lindo que sea, la verdad es que es un estuche que compré en AliExpress. Son crochet de plástico con marcadores de punto, aguja de lana, etc. Lo encontré en un momento muy bonito, pero créanme que no vale la pena. Así que si ustedes lo quieren comprar, no vale la pena. Siguiente cosa que les quiero mostrar, que sí vale la pena. Este estuche también lo compré en AliExpress, pero me sirvió mucho para guardar mis palillos de doble punta, específicamente los más cortitos. Y aquí les quiero hacer un pequeño tour por mis palillos de doble punta. Me encanta tejer en palillos de doble punta porque podemos tejer cualquier tipo de circunferencia, sin importar lo pequeñita que sea. Y acá tengo todos mis palillos de doble punta tamaño tradicional. Tenemos de bambú, tenemos de plástico, tenemos de metal, tenemos de madera, tenemos de Knit Pro, Super Filulais, madera rosé. Y así, tengo una infinidad de tamaños, wow, de plástico. Tengo una amplia variedad de palillos de doble punta de distintos materiales y distintos grosores. Pero todos estos no son de nada sin los pequeñitos, que son estos. ¿Se dan cuenta cómo son más chiquititos? O estos, que son más chiquititos aún. O estos, que tampoco los he abierto, pero son más pequeñitos aún. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Estos, al ser más grandes, me permiten tener circunferencias mucho más grandes, esta más pequeña y esta más pequeña. Les voy a dar un ejemplo. Esto puede ser la manga de un brazo, esto puede ser el puño de mi chaleco o el inicio de un guante, y esto pueden ser los deditos de mi guante. Con palillos más chiquititos puedo con menos tamaño lograr menores circunferencias y tejerlo de manera más cómoda. También puedo lograr esas circunferencias pequeñas con estos palillos, pero tengo un gran tamaño para poquitos puntos, entonces el manejo es más difícil. Por eso paso a palillos más chiquititos. Esta es mi amplia colección, que no voy a entrar a describir porque ya me da vergüenza. En pocas palabras, estos palillos rectos de doble punta que vienen en set de 5, no es necesario que ocupen el set de 5, pueden ocupar solamente 4, y esto lo encuentran en la mayoría de las tiendas.
hay de metal, hay de bambú, hay de plástico, de cualquier tipo de material. Yo les recomiendo siempre partir con el de bambú porque es más liviano y los puntos quedan más sujetos en el palillo. Cuando son de metal tienden a resbalarse, entonces a algunas personas que no se manejan bien con el metal les cuesta mucho. Así que si van a usar palillo de doble punta, les recomiendo el de bambú. Este set de palillos cortos, sobre todo los que ven acá, estos multicolor, los compré en Modista. Modista tiene la gracia que uno les pide ver el catálogo de Knit Pro y ellos te traen cualquier producto, independiente si lo tienen en la tienda o no. Entonces yo vi este set de palillos cortitos que van creo que desde el 2.5 hasta el 4 y les pedí por favor que me trajeran estos. Y después cuando ellos hicieron el pedido a Knit Pro me trajeron este set. Así que encontré este set de palillos hermosos Knit Pro. Y este cortito lo encontré en la tienda y estos cortitos lo encontré en algún momento en mi vida, etc. Así voy coleccionando palillos. Y este 3.75, obvio que uno necesita tener todos los números, lo encontré en Cabeza de Alfiler, obvio porque es marca Tulip. Aquí está. Siguiente cosa importante para mostrar. Este bolsito es de mostaza handmade y responde a la pregunta que unas personas me hicieron por ahí de crochets. Acá tengo todos mis crochets. Ay, perdón, tengo tanta cosa. Y pretendo tener más y eso es lo terrible. Aquí tengo en el estuche de mostaza handmade todos los tamaños de crochet. Tengo crochet de madera hecho a medida por Osvaldo. Osvaldo hace estas cosas de madera. Tú le puedes pedir el tamaño que tú quieras, ya sea palillo doble punta, palillo, lo que sea. Aquí, por ejemplo, tengo otros palillos rectos de Osvaldo, también tunecino, etc. Él trabaja en madera y tú puedes pedirle de verdad el tamaño que quieras, o con cable, tunecino, crochet, palillo doble punta. Le puedes pedir lo que quieras, él te lo va a hacer y del tamaño que tú quieras. Uy, se me fue. Tengo mis famosos, ¡ay!, crochet con luz que me regaló Marisol, y están, no sé si se ve, boom, boom, boom. Estos son crochet con luz que puedes utilizar cuando estés viajando en bus, por ejemplo, o para no molestar al marido cuando estás tejiendo al lado. Acá tengo otros crochet de madera muy grandes para tejer trapillo, cuando tejía trapillo, perdón, de bambú. Acá tengo otro de luz que me regaló Nancy en algún momento, tamaño número 6, y muchos otros crochet de madera, de plástico, de goma. Estos son geniales, los tulip, también lo encuentran en Cabeza Alfiler, son buenísimos. Y esto también, que son los waves, si no me equivoco, de Knit Pro. Y por ejemplo, acá tengo otro tulip, acá tengo otro waves, y así. Están en todos los tamaños y son de colores, son preciosos. Sobre todo para sacarle fotos, son geniales. Y acá tengo, a ver, quiero contarles alguna historia. Este crochet lo compré en Alemania. Con mi mamá fuimos en el 2008 a Alemania y compré este crochet. Así de histórico. Y es el único que compré. Me acuerdo haber visto este crochet y un ovillo de este tamaño, que eran de 500 gramos, que en ese tiempo acá en Chile no encontrábamos ovillos así de grandes. Y obvio que no me lo iba a traer porque la maleta no daba, pero me traje este crochet. Así que, crochet con historia. Este crochet, que es marca Prim, todos estos diseños de marca Prim ganaron el Red Dot Design Award, que es unos premios al diseño que se entregan, Red Dot. Y se los dio a Prim por el diseño de este crochet y otros palillos que andan por ahí, que tengo por ahí. Y después se los voy a mostrar. Y tiene forma de cepillo de dientes, es muy divertido. 8 milímetros este tamaño. Y uff, este que es gigantesco, este de 15 milímetros, también tiene su historia. Lo compré cuando estaba trabajando en una tienda de manualidades y para tejer trapillos me quedó gigantesco y después se perdió y no lo podía encontrar y después limpiando la aspiradora la encontré. Le rendí honores a Karcher por haber aspirado esta tremenda cuestión y después abrí la aspiradora y aquí estaba este crochet de 15 milímetros que es del Portemideo, es gigante y ahí estaba, lo limpié y lo recuperé, el sobreviviente. Ay, pucha, tengo muchos otros gigantes que son estos waves. Me encantan los waves de mango de gomita. Y ¡ah!, me da vergüenza mostrar tanta cuestión. Ya,
Chao, chao Crochet. Y el estuche de mostaza handmade. Tan linda ella. Besitos. Allá. Ok, acá les quiero mostrar este estuche que me trajo la Nico de Argentina, que es precioso, de llamas. No Llama Drama. Y tengo acá todos mis palillos fijos. ¿Se acuerdan que les había mostrado la vez pasada todos mis palillos circulares intercambiables? Pues aquí están los fijos, más algunas de estas cosas que todavía tengo embaladas y que sé que algún día las voy a ocupar. Palillos Cubic, Trends, este no es el estuche de este, un Crochet Singer y mis favoritos, los Ginger. Además de todas las agujitas maravillosas que vienen en los sets de We Are Knitters. Y sujetadores de puntos, sujetadores de puntos, sujetadores de puntos, sujetadores de puntos. Y esta es una aguja para trapillo, marca Hook, para esconder los restos de trapillo. Acá tengo un super duper gigantesco para saltar la cuerda y estacar seres del tipo vampirescos, que es un palillo muy grande que tiene Knit Pro, tamaño 20, además de sujetadores, topes, etcétera. ¿Qué encuentro acá? Estos palillos plásticos tamaño 12 milímetros, si no me equivoco, prim, que son buenísimos para tejer lanas gruesas. Y este es el otro palillo que les decía que ganó el Red Dot Award, que si se dan cuenta, no sé si se podrá ver bien, tienen la punta como una baqueta de batería. Y eso es para que el punto no se le salga a las personas que están recién empezando a tejer. También tiene una forma triangular, no es redonda, y esta forma triangular lo que hace es permitirte sujetarlo de mejor forma. Y el cable, que es metálico, igual desliza súper bien los puntos. Acá tengo otro palillo fijo, marca Knit Pro. ¡Ay, agujas! ¡Ay, qué horror! Y estos, mis Chia Go 3.5, que son exquisitos, metálicos, que también lo encuentran en cabeza de alfiler tienda, y un cable largot. Por último, ¿qué quiero mostrarles? Los chiches, chiches, chiches. Aquí tengo algo que es lo mismo. Esto es lo mismo que esto, que es lo mismo que esto. Todos estos tres son lo mismo. Se llaman calibradores. ¿Por qué son calibradores? Porque todos estos hoyitos lo que van a hacer es determinar el grosor de mi palillo. Sobre todo en cosas como estas, donde no tengo el número de mi palillo y no sé cuál es, lo que hago es empezar a clavarlo en estos hoyitos hasta que encuentre el diámetro que corresponde. Entonces aquí tengo el de marca Tulip, que además es regla. Aquí tengo el de la Lanalú, que me lo trajo Constanza de el último Barcelona Knits, y que además es llaverito y es de madera, es precioso. Y este de Knit Pro, que vino junto con un estuche de Knit Pro. Este tubito es para guardar los tejidos de doble punta en progreso. Entonces, tú tienes tu tejido de doble punta, estás tejiendo y dices, wow, quiero dejar de tejer. ¿Cómo guardo esta situación que está lleno de puntas? Tú aplanas el tejido, metes tu tejido acá y la otra mitad acá, y por esta ranura sale el resto de tu tejido. Entonces estos tubitos son ideales para eso. Son tubitos de cartón que los venden en Modista, vienen tres y valen 1000 pesos. Son ideales. Y este es un super tip para ustedes si tienen hijos. Estos son los lápices que yo siempre uso con mis patrones de tejido. Este son los fricción, que se borran. Entonces yo imprimo un patrón, lo voy rayando con este lápiz y después voy borrando. ¿Por qué? Porque a veces hago el mismo patrón más de una vez, o a veces ocupo la misma hoja y se la regalo a alguna persona que conozca que quiera tejer el patrón. Entonces de ese modo, reusar, reciclar, reducir. Ocupo este lápiz. Y este también lo ocupo porque mi hijo no sabe hacer esto. Entonces no encuentra la punta. Así que si encuentra este lápiz y yo estoy marcando mis progresos, él no sabe sacar la punta. Esos son mis super datos. Esta regla es preciosa, me lo trajo Ivania y Ángela de Stephen y Penélope de Europa. Es una regla de cuero que además es pulsera. Y tú te la pones así y andas por la vida con esta regla, que existe en distintos colores y es muy muy bonita. También existen distintos colores y en distintos diámetros de brazo.
para brazos más gorditos o más delgaditos. Y es muy linda, yo la uso a veces como accesorio de cuero. Y la idea es que tú estás tejiendo y de repente te sacas esto, mides tu avance, te la vuelves a poner. Es una regla en el camino. Este sí o sí me encanta y lo recomiendo profundamente, que es The Wild Beauties. Es el Butter for Makers. Este Butter for Makers es una manteca a base de productos naturales que tú sacas un poquito y te lo echas en tus manos y muñecas cuando estés tejiendo. Sobre todo cuando a veces tejemos harto y queremos como descansar las manos, es una súper buena herramienta, accesorio, no sé cómo quieras llamarlo, pero es una súper buena ayuda. Además de que entrega un rico olor, siempre es bueno masajear tus muñecas cuando estás tejiendo mucho y te empieza a doler. Creo que es excelente. Ya, y lo último que les quiero mostrar son estas etiquetas que también me trajo Ángela e Ivania de Stephanie y Penélope, que son maravillosas, que dicen esto tomó mucho por ser tejido y cómo cuidar tu tejido. Lavarlo en mano y tenderlo totalmente horizontal. Mencioné que me tomó mucho tejerlo. Y lo último que me regaló Marisol para nuestra amiga secreta, que es un bowl para tejidos. La idea es que tú pongas el ovillo acá y saques por esta ranura la lanita y así el ovillo redondo va dando vueltas acá adentro. Lindo, ¿no? Ya, no les voy a molestar más. Esas son mis herramientas. Tengo más. Perdón, sí, tengo más, pero no las voy a mostrar porque ya me da vergüenza y ya, ya. Hola, como ven, ya está listo mi chalcito. Y para esta ocasión voy a bloquear usando un producto nuevo que me lo regaló mi amiga Constanza, que es este. Este producto son alambres y te pins para poder estirar el tejido. Y es ideal porque, como les comenté en los videos anteriores, este chal en el sector de arriba es como un arco iris, es como una curva. Entonces voy a ver si me sirve este producto, cómo usarlo, es primera vez que lo uso y a ver qué pasa. Mientras, todas estas cosas, todas estas puntas tengo que estirarlas. Y bueno, por supuesto voy a usar también mi jabón Eucalan, que ya le queda mucho menos. Mi jaboncito Eucalan que compré en cabeza de alfiler para dejar remojando esto. ¿Cuál es la gracia de usar un jabón? Que este tipo de jabón no requiere enjuague. Y lo otro es que le saca algo el olor que tienen las lanas, a veces que vienen con olores súper fuertes. Estos jabones te permiten como quitar ese olor, además darle una pequeña limpieza. Este no es un jabón especial para tejidos, es un jabón especial para prendas delicadas. De hecho lo puedes usar con ropa interior y otras cosas. Y la gran gracia es esa, que no requiere enjuague. Entonces para nosotros que vamos a dejar esto remojando, poder echarle este producto es beneficioso porque no lo necesitas enjuagar después, le agrega mejor olor y le quita este olor que a veces tienen como estas lanas naturales, como de oveja, que tienen como a veces olores o como de ovejita, de animal o a fibras distintas. Voy a bloquear. Ya, tengo acá recién sacado del agua mi chal listo para bloquear. Tienen un tutorial súper completo de cómo bloquear en mi IGTV, dura alrededor de 15 minutos y es súper específico. Ahora me voy a dedicar a bloquear en cámara rápida y veré qué pasa con esto, con el nuevo producto, a ver cómo me queda. Thank you.
Acá está el alambre. Ahí está. No sé si lo puse de la mejor forma en que debía haberlo puesto, o no le estoy sacando el mejor provecho que podría sacarle. Pero lo que hice fue firmarlo acá, en este punto, allá continúa el alambre. Lo pasé aquí, de acuerdo a como dicen las instrucciones, por cada uno de los puntos. Y lo afirmé en esta otra esquina. Entonces, ahí tengo las dos esquinas. Y acá pueden ver cómo quedó cada una de las puntas ya pinchadas. Ahora solo falta que esto se seque. Adelante y el después de cómo esto cambió. De partida creció muchísimo y lo que hace el bloqueo es estirar todos los calados que hayan. Como esto está lleno de calados zigzag, esto creció muchísimo. En mi experiencia me he dado cuenta de que las fibras que son tipo mechas, que son una fibrita retorcida, estiran mucho más que las fibras que son dos hebras retorcidas. Y esto es prácticamente todo mecha, así que estiró muchísimo. Como vieron en el video, me puse en cada una de las puntas un pin, que quizás después pensaba, porque en realidad es primera vez que usaba este set de bloqueo con alambre. Después pensaba que debía haber puesto el alambre en todo ese alrededor y no lo hice. Pero son cosas que uno va aprendiendo y me encanta cómo quedó. Otra cosa que puedo compartir con ustedes es que, de acuerdo a lo que he ido tejiendo, el tejido es mejor esconder las hebras después de bloquear que antes. ¿Por qué? Porque he tenido tejidos en que escondo las hebras antes, escondo... Miren, por ejemplo, esto está todo acá lleno de hebritas y al otro extremo está peor. Cuando uno esconde las hebras, básicamente lo que haces es pasar la hebra en la trama del tejido y ida y vuelta. A veces al hacer eso, la trama queda más apretada, más tiesa. Entonces cuando tú bloqueas, esto de algún modo tiene que ceder. Y cuando tienes muchas hebras bloqueadas, esa parte del tejido no cede. Entonces, en mi experiencia, es mejor primero bloquear el tejido, que el tejido se estire, y después escondemos las hebras dentro de esa textura ya estirada, ya con su forma. Otra pregunta que siempre me hacen siempre es si en el caso del bloqueo es necesario hacerlo cada vez que lo lavo. Y sí, es necesario hacerlo cada vez que lavas tu prenda. Y no es necesario realizarlo en todas las prendas que tengas. ¿Qué cosas se ven muy beneficiadas con el bloqueo? Como les decía, los calados, fibras naturales animales, ya sea mujer, lana de oveja, alpaca, eso se ven súper beneficiados. Si hicieron alguna prenda con trenzas o si hicieron algún borde que se les enrosque. Esas son las cosas que se ven más beneficiadas con el bloqueo. Hay otras prendas que no son, pero para nada necesario bloquear, no cambia mucho su forma. Y lo otro es que existen distintas formas de bloquear dependiendo de la fibra que tú uses. Casi siempre yo estoy bloqueando suéteres, chalecos o chales que están tejidas con lana de oveja. Entonces el proceso del bloqueo en mi caso siempre ha sido el mismo. Esto déjalo remojando, uso el jabón Eucalan, espero un rato y después tiendo. Pero por ejemplo, en el caso de los chalecos que he bloqueado, como no hay ninguna punta que resaltar, como en este caso, no ocupo pins. Simplemente dejo la prenda estirada en una superficie plana. Y esa es la forma en que deberíamos siempre dejar secando nuestras prendas.
Si no tienen estas típicas gomitas que son clásicas de los niños, pueden hacerlo sobre una toalla. Si lo importante es que no los dejen colgando de esta forma, porque si cuelga hacia abajo la prenda se estira demasiado. El bloqueo o armado tiene por objetivo darle forma a las cosas. La primera vez que lo realicé, para que se den cuenta en qué cosas se puede utilizar, fue en un abrigo que le hice a la Marina chica con una mecha gruesa que era 100% lana. El abrigo, el borde tenía punto jersey y se me enroscó hacia adentro. Para que no pasara eso, le hice un borde a crochet y se siguió enroscando hacia adentro. Mi solución fue mojar. De hecho, ese borde, esa esquina, no mojé entera la prenda y después la dejé secando plano en una superficie y al otro día lo saqué, ¡pum! Estaba completamente plano. Esos son los beneficios del bloqueo y yo estoy feliz con mi chal, que quiero que vean ahí. El Speckle and Pop de Westknit, y ahora no puedo salir a usarlo. Como verán, queda mucha hebrita que esconder. ¡Deseenme suerte! En la sección Netflix de esta semana les tengo las tremendas recomendaciones. Así que voy a hacer solamente una, porque en esa una vienen muchas. Y eso es que el estudio Ghibli ha lanzado 7 películas en Netflix, 7 películas antiguas, por supuesto. Y no es la totalidad de películas de Ghibli, pero hay unas joyitas por ahí que les quiero comentar. Para una que es ñoñita de corazón, que el estudio Ghibli tenga sus películas así al alcance de muchos es realmente fabuloso, porque hace muchos años nosotros, para poder ver estas películas con nuestros hijos, lo que hacíamos era comprar los DVD y ojalá que estuvieran doblados al español latino, cosa que era súper difícil en su momento. Cada vez estas cosas se fueron más poniendo más al acceso de la gente y ahora lo tenemos en Netflix. Así que quiero compartir con ustedes las preciosas películas que hay del estudio Ghibli con ustedes. No me las sé de memoria, así que las tengo acá en el celular. ¿Cuáles son estas 7 películas del estudio Ghibli? Está Kiki, Entregas a domicilio, Mi vecino Totoro, Castillo en el cielo, Porco Rosso, Cuentos de Terramar, Recuerdos del ayer, Puedo escuchar el mar. Esas son las películas que están ahora en Netflix del estudio Ghibli. El estudio Ghibli es un estudio de animación japonesa, anime, que hace muchos años hace películas y el director estrella ya es Hayao Miyazaki. Seco, seco, seco. ¿Y por qué se las recomiendo? Porque son películas que de verdad brillan por su magia y que pueden perfectamente disfrutar adultos como niños. Tiene algo como esa magia de Pixar, pero versión japonesa, que lo pueden disfrutar de verdad toda la familia. Y claro, cuando uno está con niños, prefiere que esté doblada al español, pero si tienen la oportunidad de verlos en japonés, véanlo en japonés porque es muy, muy bonita. De ahí mis recomendaciones son Mi vecino Totoro, que debe ser una de las más conocidas del estudio Ghibli. La otra es Kiki, de Entregas a domicilio. Muy bonita la historia de esta brujita, también se las recomiendo. Porco Rosso, también súper entretenida, de un cerdo que es aviador, súper linda. Todas estas películas son muy antiguas, chiquillos y chiquillas. Son de verdad muy, muy antiguas. Y creo que tenemos ahí una selección de joyas para ver toda la semana, sobre todo si estamos con los niños en casa, para disfrutar en familia y ver estas películas en la noche de Hayao Miyazaki. Así que aprovechen de disfrutar toda esta semana y las vacaciones que les quedan con las películas del estudio Ghibli que se encuentran en Netflix. ¿Ven que no les cante? De nada, de nada. Como cantante soy súper buena tejedora, ¿cierto? Pero no les canté, me aguanté. Espero les haya gustado este quinto capítulo. Quiero agradecerles de verdad por todo el tiempo que se dan en ver mis locuras. Así que muchas gracias por ver los videos, recomendarlo a sus amigos. Me ha llegado mucha gente que me dice que se lo recomendaron a otra persona y viceversa, que alguien se los recomendó. Así que muchas gracias por eso. Si estás viendo este video en YouTube, por favor sígueme en Instagram, ahí hago muchas de mis locuras. Y si estás viendo este video en Instagram, puedes unirte y suscribirte a mi YouTube, donde también tengo muchos videos antiguos acerca de tutoriales y construcciones que también te llevan a mi blog.
marinatorreblanca.cl. No se pierdan, chicos, todas las semanas espero estarles subiendo un video. Si es que el tiempo, la vida, la maternidad, el mundo y todo eso lo permite. Espero que disfruten tanto estos capítulos como yo haciéndolo y compartiéndolos con ustedes. Déjenme su comentario y me gusta. Nos vemos, adiós.